Tertulia musical y literaria en Salsa Picante. Hoy puede ser un gran día. Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. En la poesía, Julio Cortázar, autor argentino nacido en 1914 y fallecido en 1984. La primera poesía, Instrucciones para subir una escalera al revés. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes, derróchalo. Si la rutina te aplasta. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer. Suena Pepito el Payaso. Sudamericaneros. Repito, el payaso, su alma vacía se llena de viento. Se llena de viento, sin aliento, actuando, sonriendo, interactuando con la gente, que muestra los dientes sonrientes. (Risa)
próxima poesía, Toco tu boca, fragmento del libro Rayuela. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Cierra la tertulia, Oscar Alemán. Bésame mucho. En la edición de la tertulia, Fernanda Donoso. Diseño y animación de Salsa Picante, Agustín Yerrezuelo. Participan en el programa de hoy Elías Martínez, Fonchi Aseguinolaza, Ariel Sampaolesi, Bianca Piacentini, Fernando Mele, Alefran Cavila y Ana Guirado. No lo sabemos. Produce Leonardo Bustos. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Ves, última vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez. Otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Ves, ves, última vez. Oh, bésame. Bésame mucho, 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 mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. En la edición de este programa, Julián Riveros. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Bés, última vez. Bésame, no. Bésame mucho. Nada. Ay, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más. Tiro, tiro. ¡Hola!
¡Holis! ¡Holis a todos! Bienvenidos al programa más esperado para ser eliminado de toda Radio Nacional. Bienvenidos a Salsa Picante. Me acompaña acá bailando de forma extraña Daniel Salazar. ¡Fuerte el aplauso! Ay, 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 buenas tardes. Y aplaudir, ¿sabes? Estaba muy fuerte el micrófono, buenas no me percaté, perdón. Sí, sí, sí. Está todo muy fuerte hoy, el sol está muy fuerte, así que si vas a salir a la calle hoy es bueno que te pongas protector solar. Pero también deberías llevar una campera, porque viste que en la noche se pone más fresco. Y también una botellita de agua, porque viste que con el verano... Y una botellita de café por las dudas de que en la noche se ponga fresco. Y un encendedor por si fumás y en la noche te dan ganas de fumar. Y por si pinta fogón. Y por si pinta fogón también. Claro, y sí. Entonces también un atado de leña, podés sumarte a las cosas que vas a salir. Pero bueno, también deberías tener un amigo con pileta para poder hacer un asado. Claro, entonces también llévate la malla, por las dudas. Para poder meterte. Para poder meterte a la pileta. Y unas masitas para empanadas también, por si pinta hacer empanadas esta noche. Y también una facturita, porque en la tarde también se pone un poquito fresco y pinta un cafecito con chocolate. Y el cepillo de dientes, por si te pinta quedarte a dormir en la casa de tu amigo o amiga con el que se juntan a festejar. Claro, sí, si no, llévate una bolsa a cama, porque seguro que tu amigo no tiene un lugar donde guardarte. Donde guardarte. Bueno, y una lista de música también, por si pinta también escuchar música. Viste que no es lo mismo escuchar música de noche que escuchar música de día. No, exactamente. O sea no, que podías estar preparándote la lista de canciones para la tarde, para la noche y por si pinta mañana a la mañana. Y espero que tengas Spotify Premium para hacer eso, porque si no, no vas a poder organizar una lista de otra manera. Así que también salí con la yerba mate, por si pintan unos mates ahora y también mañana cuando comienza el día, ¿no? Y también salí con la tarjeta azul o verde del auto para que no te pare un control y no te deje en bolas. Sí, y la tarjeta sube por si tomas y no podés manejar. Excelente idea. Todas las recomendaciones para el día de hoy, sumamente importantes para que la tengas en cuenta, solamente son dos o tres. Y si vas a Sonda por la calle 5 vas más rápido también. Sí, y si vas a Santa Lucía, ojo que está cortada la calle en Rawson y 9 de Julio. Un programa de recomendaciones por Nacional San Juan. Servicio, servicio, somos gente de comunicación, somos gente de periodismo, periodismo de verdad. Periodismo de verdad aquí en la Radio Nacional. Esto es Salsa Picante, conduce Julián Riveros y Daniel Salazar. Son las 14:19 horas. Tengo un mensaje que me dicen. Qué rápido llegan los ¿venís? Mensajes. No, no, es un mensaje tuyo que dice: ¿venís? Ah, sí, 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 porque no llegabas. Sí. Sí, yo me preocupé porque ¿cómo iba a ser la tertulia si no la tenía yo nada? Ah, bueno, sí. De sí. Pedo te ha salido bonita encima. No, estuvo muy bueno. Fernanda Donoso está cada vez más afilada sí, con el tema. Sí, está cada vez más afilada, la verdad. Fue el cumpleaños de Fernanda de esta semana. Ese ruido. Feliz cumple. Está sonando tu teléfono, me parece, ¿es Juli? ¿Mi teléfono? No. ¿Sí? ¿Es mi teléfono? Sí, parece que sí. Sí, bueno, arroba Nacional San Juan todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Salsa Picante el Instagram de nuestra radio, y también podés llamarnos al 420-0232 si tenés alguna duda, queja, siempre son quejas, pero siempre. Nunca las sacamos al aire. Así es, hoy hablando de servicios, esta fue mi computadora, sí. Entonces tu computadora. No es mi computadora la que estabas hablando, saquen del aire estos dos, por favor. Dicen aquí por mensajes. Hablando de servicios, tenemos tips para que puedas estar festejando el Día de la Madre y al mismo tiempo el Día de la Lealtad Peronista este fin de semana. Viste que se cruzaron los días. Ajá. Entonces tenemos tips para hacer el cruce de festejos. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá, Daniel? ¿Y qué le vas a regalar al peronista conocido amigo tuyo? Ah, ¿qué le regalo yo a mi mamá? Sí. No lo he pensado todavía. No lo has comprado, mejor. No lo he comprado ni lo he pensado. Estoy... De todos modos, ya me junté la semana pasada con mi mamá. Ella, voy a cumplir cuotas así juntándote sí, con ella. Sí, sí, sí. La semana pasada fue el cumpleaños de mi papá y a la vez festejamos el Día de la Madre. Ya sí. Con eso cerramos el tema familiar mensual. Ah, bien, bien, qué, sí. qué buena cuota. Sí, sí, ahora, se habló mucho de física cuántica el domingo en la reunión familiar. Sí. O sea que además de fumar porro también hablan de física cuántica en mi familia. Excelente, sí. Excelente. Es muy interesante. ¿Quién era ese tipo que leía tan mal en la tertulia? No, ¿cómo que se le llama? Es Julio Cortázar, él hablaba así, habla así, fíjense en sus videos. De hecho hay un video muy interesante que estuve viendo anoche. Sí. Tengo insomnio, esta semana he tenido insomnio toda la noche, todas las
noches. ¿Todas las noches o todas las noches? Todas las noches. Bien. Así que todo lo que están escuchando en este programa ha sido producido entre las 4 y las 6 de la mañana del miércoles y el jueves. ¡Qué bien! Sí, qué sí, bien. Sí. Es bueno saber los datos. Muy lúcido. Muy lúcido estamos. Entonces. Pero con una sonrisa y una alegría. ¡Oh, sí! No te imaginas. Entonces, vi un video donde él explica por qué lee de esa manera, digamos, por qué tiene esa pronunciación y se ríe de sí mismo, que es algo muy importante, ¿no? Es como la gente que dice, no sé cuál es la letra que confunde, creo que es F con G, ¿no? Que es como gracias, algo así, ¿no? Sí, sí. Conocí mucha gente que tiene problemas para hablar. No somos los únicos. No somos los únicos. Hay mucha gente que tiene problemas para hablar. Así que somos son bienvenidos, sí, aquí, sí, sí, en San Salvador. Los cetáceos. Los cetáceos, que son hongos. No, los cetáceos. Ah, cetáceos. Los que hablan todo con Z. Ah, bueno, también. Ayer estuve buscando poesías de Mariano Blatt, que van a ser las próximas tertulias. Sí. Y también, no spoilees a la gente. ¿Qué spoilear? El término de spoilear ya debería caerse por sí solo. ¿Por qué? Porque sí. Hablemos del término spoilear. Porque el término spoilear habla de que vos adelantás algo que va a suceder en el futuro. Sí. Pero ni lo que estás contando es tan importante, ni en el futuro, ni el futuro sabemos si existe o no. Listo, lo dije. Deja de acomodar cosas y respondeme a lo que te estoy diciendo. Me pediste una explicación. No, sí, no la comprendo la explicación, perdón. Bueno, ¿por qué es tan importante no spoilear? A ver. O spoilear. Me parece que la gente no. Le gusta meterse en este mundo del presente para estar atento a qué va a pasar después. Pero si es mentira, yo te digo, mirá, no te lo quiero spoilear, pero cuando veas tal serie, al final tal cosa, la otra persona, cuando uno recomienda algo al otro, realmente el otro lo que hace genera lo contrario de lo que uno desea cuando sí. lo recomienda. Escúchate sí. tal canción. Sí. Lo que hace el otro es no escucharlo nunca jamás en la vida. Porque no, ya está recomendado por otro, ¿entendés? Dice, este libro te va a gustar. Ese es porque tu vida es oscura y es así. No sé con qué gente te juntás vos que no escucha las canciones. ¿Vos sabés que compartiendo una canción con alguien estás compartiendo un pedacito de tu alma? ¿O acaso no has escuchado hablar a Cerati? No, bueno, después la otra persona te dice, sí, la escuché, me encantó la canción. Y es mentira, no la escuchó. Lo sé, es así. bueno, dale. Más debates oscuros vamos a tener en los próximos programas. No son oscuros, sino que estamos sincerando la condición humana. Bien. Que no se basta a sí misma. Yo estoy preocupado por otra cosa igual. ¿Por qué? No sé si tenemos mi delirio mental. No, aparte de eso. ¿Por ¿no? qué? 14-24 en la provincia de San Juan, meto dato. Gracias. Se prendió la computadora. Bien. Esa, dale. Yo estoy preocupado porque no sé si tenemos canciones para cerrar el bloque. Sí, tenemos una canción. Es una canción cortita, así que le metamos un poquito más. De una. Las noticias de las I-30 entran. No entran, ¿qué pasó con eso? No entran, sí entran, no se Seguimos sabe. Seguimos con los problemas. Nosotros estamos acá, metemos noticias a las I-30 y hacemos todo lo que podemos. Sí, pero vos tenés un dicho muy famoso siempre. Sí. ¿Lo querés decir ahora? No, lo que tengo continuamos. Para decir ahora sí. es, ayer Messi decidió no jugar al fútbol. ¿Ah, es sí? el título de Diario de Cuyo. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? No sé. ¿Tenés la info? Ah, ¿crees que yo la diga? No sé, es el título de Diario de Cuyo. Estoy abriendo el Diario de Cuyo. ¿Qué hace un buen periodista cuando se sienta y empieza un programa de radio? Abrir Diario de Cuyo y leer títulos, papá. Claro, sí. Lo que pasó fue que Messi no quiso jugar al fútbol porque jugó desnudo. Jugó desnudo. ¿Qué cosa, Messi? Bueno, como decimos siempre en este programa, María hace la leche y Jorge la nata. Si María Eugenia se porta mal, Horacio Rodríguez la reta. Y si la economía está sucia, Roberto la baña. Expertos en nada. Incompetentes en casi todo. Por el monte Carulé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales por el monte Carulé.
Iñale bambolé, iñale bambolé, iñale bambolé, iñale bambolé, iñale con su sat, iñale su sat, iñale bambolé, iñale con su sat, iñale su sat, iñale bambolé. Mamá perfecta, deja su yo bailar, que no. Mamá perfecta, deja su yo baila, que no, porque ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, guala, la, ri, la, ri, la, la, ri, la, no quiero, no, no quiero, no, yo como que no soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, ambos, oh, bella tumba, la curibanga, mi negra y tumba, oh, bella tumba, la curibanga, mi negra y tumba, iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé, iñale con su sati, iñale su sati, iñale bambulé. Iñale con su sati, iñale su sati, iñale bambule. Mamá perfecta, suyo baila, ¡eh! Mamá perfecta, bola de nieve. Salsa picante. Una especie de Ramos Generales intergaláctico. Un buen programa de radio. Pero al revés. Elías, en el bar de Salsa Picante. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al bar de Salsa Picante, como todos los viernes y como siempre para escuchar los mejores tangos. Hoy les traigo un tango, una versión impresionante del tango Arrabal, grabado por la orquesta del gran Pedro Lawrence en el año 1937. Entre otros músicos en esta orquesta estaba también el otro afamado bandoneonista, Pedro Mafia. Pedro Lawrence y Pedro Mafia fueron de los dos máximos referentes que tuvo el instrumento del bandoneón y también la orquesta de tango. Recordemos que estos músicos participaron de la orquesta de Julio De Caro, que fue uno de los evolucionistas del tango allá por la década, finales de la década del 20 y década del 30, y ellos después formaron su propia orquesta y generaron este sonido que, de hecho, este tango, esta versión, representa un evolucionismo prematuro, porque se podría decir que la década de 40, la gran década dorada, donde todo el lenguaje del tango va a explotar en la orquesta, bueno, este tango ya muestra mucho de eso y muestra lo adelantado también que estaba su época. Y de hecho hay una característica muy particular en el ritmo, una división que hace 3-3-2, que es algo que después va a tomar incluso el propio Astor Piazzolla más de una década después, y lo va a incorporar en su música, pero ya vemos rasgos de esa particularidad rítmica en este tango grabado en el año 1937 por esta gran orquesta, la de Pedro Lawrence. Así que escuchamos el tango Arrabal por la orquesta de Pedro Lawrence. Recuerden también que pueden escuchar el Bar de Elías todos los jueves de 19 a 20 horas aquí por Radio Nacional San Juan. Disfruten de este gran tango y nos vemos la próxima. Thank you.
Razón para guardar silencio. Salsa Picante, un show que promete pero no cumple. Eh, 14:35, ¿se escucha bien? Seguimos. Se escucha en re bien. Salsa Picante. Y tenemos un invitado en este momento que se encuentra en el estudio con nosotros, que va a venir en la nave con nosotros. Así es, acaba de subirse la nave Ale Francavila. Bienvenido a Salsa Picante, querido. Fuerte. Hola, buenas tardes. El aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Cómo le gusta decir fuerte el aplauso a este chico y después no aplaude nada? Por favor. ¿Por qué vos no me acompañás? Bienvenido, Ale Francavila, a la Radio Nacional, a la Radio Pública de San Juan, a Salsa Picante, siento las 14:36. Escuchamos tu voz aquí en la radio. Para, ¿sentís ¿qué? Las 14:36 o siendo? Siento. Ah. Yo siento que son las 14:36. Claro, sí, está bien. Es algo que lo siento, que estás vibrando muy alto, Ale Francavila, lo siento desde acá. O siendo. Siendo. Está siendo una vibra alta. ¿Cómo estás, querido? Bien, acá andamos. Todo lindo en la siesta de viernes, esperando que llegue sábado. Bien. ¿No te gusta el viernes? Me gusta más los sábados. ¿Te gustan más los sábados? ¿Por qué? ¿Por ¿Trabajás los sábados? Trabajo los sábados. Me gusta terminar la jornada el sábado a la tarde. Claro, sí, boludo. Porque el viernes, si trabajás el sábado, sentís que no terminás nada. Digamos. Y mis días favoritos son los lunes, ojo. Soy un tipo raro. Día favorito, lunes. Día favorito, lunes, sí. Sí, lo pensamos alguna vez para una consigna, ¿cuál es tu día favorito y por qué? ¿Por qué es tu día favorito el lunes? Porque es la oportunidad de hacer algo nuevo. La oportunidad de hacer algo nuevo, claro, de renovar. Como reinventarme el lunes, ¿viste? Uh-huh. Y ya el martes morirme. Para los oyentes de Radio Nacional... Qué buen día para morirse un martes. Es lindo el martes para morirse. Estamos con Ale Francavila. Son lindos los martes, porque es como te da una sensación de que es un día tranquilo, que lo peor de la semana ya pasó, pero en realidad te das cuenta que no, que está empezando, ¿viste? ¿Se corta la semana los martes? Sí, te va a comer un chori. Y además, ¿viste que el dicho corta. Martes lindo día para... bueno, Ale Francavila es cantautor de grandes canciones, sí. Ya lleva un montón de discos editados, músico sanjuanino, nacido en 1996 en la provincia de San Juan. Va a estar con nosotros acompañándonos. ¿Tenés hasta las 4 para estar con nosotros acá? Sí, todo bien. ¿Listo? Hasta las 16 horas. Hasta las 16. Así que de vez en cuando Ale va a estar entrando en la continuidad de este programa, y le damos la bienvenida en Salsa Picante. ¿Algo para decir? Sí. Es que me siento fuera del programa por lo que no tengo retorno. Ajá. Pero sí, yo estoy muy feliz que haya venido el Ale. Estás muy feliz. Sí. Vos estás muy feliz igual. Los quiero mucho. Gracias. Sí, él nos quiere mucho. Eso me lo ha dicho también en la calle todo el tiempo. No me reconocí el otro día. Sí, no lo reconocí porque bueno... ¿Quién es este chon? Porque tenías el barbijo y el pelo así tan corto, ¿no? Claro. ¿Y la vibra? Y la vibra no, la vibra no. Yo no detecto esas cosas. No puedo. No tengo ese ron. Mensaje de les oyentes. Sí. Si nacés el lunes y morís el martes, ¿qué se hacen los demás días? Pregunta filosófica de los oyentes. ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, no? Este octubre, esta cosa de octubre, filosófico, reflexivo. Filo bueno, reflexivo. Han quedado anonadados sin palabras. Los filósofos de esta mesa, Julián Riveros y Alejandro Fanchi. Estoy pensando que si vos nacés un lunes y te morís un martes, sí. Dependiendo de la cuenta que haya entre el periodo de tu nacimiento según el calendario gregoriano, sí. Recontando los días, uh-huh. Desde el periodo de tu nacimiento hasta tu cumpleaños de 10 años, sí. Debería dar una suma correcta, sí. En la cual daría el horario especial de tu muerte. Sí. Por lo tanto, morirías de una manera no trágica. ¡Es verdad!
Es verdad lo que acaba de decir Julián Riveros, es verdad, y es una cuenta súper lógica que responde esta pregunta que como humanos nos hacemos diariamente. Exactamente, sí. Así es. Estamos buscando humoristas, para la fiesta nacional del Cristinazo. Se viene el Cristinazo, un homenaje a Cristina Kirchner. Después de las elecciones se cierra la veda electoral y es en realidad la fiesta del jazmín en Tucum, bueno, pero hacemos el homenaje ahí también. Hacemos homenaje ahí y lo que estamos haciendo es haciéndole un homenaje a Cristina en todas las provincias de la Argentina, y entonces estamos buscando imitadoras de Cristina Fernández, y vamos a hacer un gran festival nacional, el Cristinazo. Lo organiza, bueno, varias agrupaciones, La Cámpora, algo de Movimiento Evita y estas cuestiones. Vamos a escuchar el primer participante, a ver cómo va esta imitación. Cuando Macri le regaló a la mamita y al hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vio, pero que todas y todas tenemos que pagar, tampoco dijo nada Clarín. Ajá, bien. ¿Qué les parece esta invitación? Muy, muy creíble. Muy creíble, ¿no? Sí, sí. Muy creíble. Es ella, es Cristina, ¿cierto? Es Cristina, la verdad. Me da la sensación como que si fuese el hermano de Cristina Kirchner. Es idéntico, es idéntico a la voz de Cristina, la verdad. Sí, sí, sí. Como si fuera el hermano, dice usted. Yo lo propondría para viudas que lloran en velorios. Viudas que lloran en velorio con la voz de Cristina. Es interesante este evento. Este es un sub-evento que estamos generando aquí en Salsa Picante. Además de esta gira nacional. Creo que podría ser por ahí. Y si no, bueno, dejarlo en la lista de espera también. Lista de espera. Bueno, estamos haciendo una preselección. Entonces queda en la lista de espera Cristina. Primer participante. Segundo participante. Argentinos, argentinas. Necesitamos que los distintos dirigentes responsables de las organizaciones y también organizaciones de cursos de formación sobre política internacional, sobre historia internacional, ustedes se dieron cuenta que prácticamente, salvo cuestiones catastróficas o muy evidentes, parece que como que la Argentina fuera un planeta solo en el mundo, que no existiera resto. Porque no hay una sola noticia internacional de nada. Comprometido. Y de las económicas, ni hablemos. Tenemos que prepararnos. Se está yendo de mambo con el tiempo, me parece, ¿no? Siento que le come el cuero a alguien. No sé. ¿Por qué? Al que no estudia. Creo que la producción le dijo 25 segundos. Esto está un poco excedido. Ojo, eso, pero sigue, es muy realista. Sigue, eso, igual. Acontecimientos los llevan de la nariz. Sigue Cristina, Sobre todo en un mundo. Es igual, ¿no? Donde los medios de comunicación igual. Y fundamentalmente también para las redes sociales. Largo, listo, curso, Cristina. Largo, han adquirido largo. Una gran importancia. Sí, es verdad. En el problema bien. Es la selectividad de la información. Bien. Gracias a vos, Cristina. Idéntico a Cristina Kirchner. Me gusta que ya venga editada la cosa. Que tenga el tema de... El desarrollo del tema. No. El hecho de tener... El no desarrollo del tema. El micrófono desenchufado. El micrófono con eco, como que si estuviese hablándole a un público gigante. Ah, es verdad. Bastante eso, es verdad. Bien armado el contexto. Yo me lo imaginaba ahí en la plaza... De armas. Ajá. Sí. Hablándole a mucha gente. Bien, entonces queda adentro esta Cristina. Sí, pero... Excedía de tiempo, de todo modo, en la producción. Tal vez si le decimos que es de media hora para que esté 35 minutos...
puede funcionar. Bien, entonces, bueno, sí, esto se hace mucho, es típico esto en las producciones, ¿no? Decirle al músico, a quien esté, al humorista, tenés 15 minutos sabiendo que el otro se va a extender 20, ¿no? Si es de excederse. Claro, sí. Así que supongo, bueno, que sí. Ojo con Cristina, el Cristinazo de noviembre. Bueno, el otro participante, sí. Y me vienen a decir a mí, me vienen a decir los que hace 4 años se la llevaban en pala, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que decirme a mí? ¿Qué es lo que...? A ver, hablen, che, no nos hagamos los tontos, somos grandes ya, ¿eh? Pero antes lávense bien la boca con la lavandina, porque no tengo nada que reprocharme en los 18 años que tengo casada. Es Cristina Moria Kazán. Bueno. Sí, no ubico este discurso de Cristina, yo soy muy seguidor de Cristina, no ubico este discurso que ella esté diciendo de sus 18 años de casada. De casada. ¿Este discurso de dónde viene? No está chequeado el discurso, pero te interesa, ¿te gustó? Sí, comparto. El comparto. Final parece Moria Kazán. Me parece interesante igual, porque puedes llevar toda una rítmica en el discurso y romper con algo que al público diga wow. Capaz está haciendo una analogía. Una analogía. Ajá. Claro, capaz habla de algo más, no sé. De algo más, claro, claro, como claro. Una metáfora. Es una metáfora, claro. Una metáfora, o sea que, bueno, entonces, ¿cuáles quedan seleccionados? Primero, segundo, el primero está para preclasificación, el segundo para subclasificación, el tercero para tercera categoría del regional A. Entonces, la semana que viene confirmamos cuáles son los de Cristina que han quedado. Perfecto. Como decimos siempre en este bloque... No, decilo vos, si vos sos el que te lo sabes bien. Lo que siempre decimos, sí, del dicho al hecho, está todo en quechua. A continuación, en Salsa Picante, historias de canciones con Fernando Mele. Vamos ahí. Vamos a hablar de Ángela Trimble. Todos la conocemos, la escuchamos alguna vez, sin embargo, por supuesto, no conocemos su nombre. Ahora vamos a decir quién es. Nacida el 1 de julio de 1945 en la ciudad de Miami. Sin embargo, Ángela Trimble, cuando tenía apenas 3 meses, fue adoptada por una pareja de Nueva Jersey, que le cambió el nombre y la llamó Debra Ann Harry, y posteriormente todas la conocemos como Debbie Harry. Debbie se enteró de su adopción cuando tenía 4 años. Ella fantaseaba que su madre biológica era Marilyn Monroe, y a finales de la década de 1980 buscó a su madre real, pero su madre se negó a tener contacto con ella. Debbie se graduó en la secundaria con un título superior en artes, trabajó durante un año como secretaria en una oficina de la radio de la BBC, el Servicio Nacional de Radio de Estados Unidos, hasta que se mudó a Nueva York, donde buscaba iniciar una carrera en la música, y lo hizo con una banda de folk rock llamada The Wind in the Willows, a la que le fue verdaderamente muy mal. Trabajó como moza en distintos bares y restaurantes, y en uno de los que trabajó fue en un bar de Playboy en Nueva York, en donde las mozas estaban vestidas como conejita. Muy linda Debbie Harry, muy atractiva físicamente. Una noche de 1972, Debbie estaba esperando un taxi para ir a un bar, no a trabajar, sino para salir en una noche. Paró un auto junto a ella, que se ofreció a llevarla. Ella le dijo que no, que estaba esperando a tomarse un taxi, pero el hombre insistió en llevarla y ella aceptó. Cuando subió al auto, le pareció un poco extraño porque el auto no tenía radio, ahí en el lugar donde está la guantera tampoco tenía nada, le faltaba un asiento de atrás, estaba como medio desmantelado. Se subió al auto, era verano, las ventanas estaban sospechosamente altas durante el verano, excepto por algunos centímetros que la ventana estaba abierta en la parte superior, y ella estaba sentada ahí en silencio, el hombre no le hablaba, y cuando quiso bajar el vidrio por el calor, se dio cuenta que estaba en verdadero peligro, porque no había manija para bajar la ventanilla, y tampoco había una perilla para abrir la puerta. Se dio cuenta que tenía que salir de ese auto como fuera, sacó la mano por esa pequeña endija que estaba abierta a la ventana, intentó abrir la puerta desde el lado de afuera. Cuando el hombre se dio cuenta de esta actitud, pegó un volantazo. Justo en ese mismo instante ella logró abrir la puerta, y lo que el hombre intentó hacer, que era evitar que ella se baje, fue al revés. Ella salió despedida hacia la calle.
Dos años después, en 1974, conoció al guitarrista Chris Stein, junto con quien comenzó a tener un romance y juntos formaron un grupo llamado Angel and the Snake, digamos, el ángel y la serpiente. Sin embargo, el nombre de esta banda cambió gracias a un camionero. ¿Por qué? Porque un día Debbie iba caminando por la calle y un hombre que manejaba un camión le gritó ¡Hey, rubia! O, en inglés, ¡Hey, Blondie! Y adoptó Blondie como ese nombre para la banda. Eligió ese nombre, dice ella, además, porque empezaba con B. Y en las disquerías tendría mucha visibilidad porque estaría cerca de los discos de los Beatles, los discos más buscados siempre. En algún momento se dijo también que el nombre de la banda era en honor a Blondie porque Blondie era el nombre del perro de Hitler. Sin embargo, para bromear al respecto y de manera paradójica, grabó una canción Blondie años después en un tributo a Iggy Pop que se llamaba Adolf Dog, el perro de Adolf. Blondie surgió en aquel Nueva York a la misma vez que otro grupo de bandas que surgieron allí mismo y que tenían un estilo bastante parecido, como por ejemplo Los Ramones o Television, todos en un movimiento punk rock, podríamos decir, que se estaba dando en Nueva York en aquel entonces. En el año 1976, Blondie lanza su primer álbum, llamado igual que la banda, al que no le fue muy bien, excepto en Australia. Porque ellos querían difundir un single que se llamaba Ex Offender, pero el musicalizador de un programa de televisión puso el disco al revés y en lugar de poner el lado A, donde estaba Ex Offender, puso el lado B con una canción que tuvo bastante aceptación y renombre. Pero, como dijimos, no le fue tan bien al álbum. En febrero de 1978 lanzaron su segundo disco, Plastic Letters, al que le fue un poco mejor que el primero, fundamentalmente en Europa, con dos canciones, Denise, que era una versión de una canción de Randy and the Rainbows del 63, y con Presence, que entró al top 10 europeo. Pero esta canción Presence le fue muy bien en Europa, pero el single ni siquiera fue lanzado en los Estados Unidos, por lo que este segundo disco tuvo también un éxito bastante dispar. El verdadero éxito, a nivel mundial, llegó con el tercer álbum de Blondie, llamado Parallel Lines, que fue lanzado apenas 7 meses después que el anterior, en septiembre del 78, y en gran medida el éxito de este disco se basó en que, además de este punk rock, algo de New Wave, algo que se estaba haciendo mucho en aquel entonces, le incluyeron muchos elementos de pop rock, lo que lo hizo muy distintivo y una mezcla que no era tan habitual hasta aquel momento y que los posicionó no solo en un lugar de gran calidad musical, sino en algo distinto a lo que se estaba haciendo. Hubo mucha tensión en los años siguientes, de mucho éxito entre los miembros de la banda, porque habían firmado un contrato que les exigía componer mucha música, muchos recitales seguidos uno atrás del otro y nunca tenían tiempo para tomarse vacaciones, lo que los estresaba muchísimo. Además, a Stein, al guitarrista de la banda y a la pareja de Debbie, se le diagnosticó una enfermedad genética. Además, algunos miembros de Blondie empezaron a tener ciertos excesos de alcohol y de drogas, y esto llevó a que en 1982 Blondie se separe. Entre el 82 y el 97, los miembros de Blondie siguieron produciendo música cada uno por su cuenta. Debbie Harry siguió su carrera como solista con varios discos de éxito dispar, con colaboraciones en películas, en series de televisión, en bandas de sonidos. Y entre sus numerosas colaboraciones con músicos y con bandas, grabó una canción con los Fabulosos Cadillacs. Hicieron una versión de Strawberry Fields de los Beatles bastante particular. A mediados del 97 los miembros de Blondie volvieron a juntarse y siguen juntos hasta el día de hoy. Grabaron 11 álbumes de estudio, 38 singles y vendieron más de 40 millones de discos. Y muchos años más tarde, de aquel episodio que contábamos recién de El Auto, en 1989, Debbie Harry iba en un avión a una gira, se puso a leer el diario y leyó que un hombre había sido ejecutado por asesinar a más de 30 mujeres. En la nota se describía cómo era el modus operandi de este asesino. Era un hombre amable que se paraba con su Volkswagen blanco, que le pedía algún tipo de ayuda a una joven, posteriormente la golpeaba, la dejaba inconsciente, y luego la violaba y la asesinaba, o a veces la asesinaba y la violaba. Ese asesino era Ted Bundy, uno de los más famosos asesinos en serie de los Estados Unidos, y las descripciones coincidían con lo que Debbie había vivido aquella noche de 1972, por lo que cree que pudo haber escapado de aquel famoso asesino.
Sin embargo, algunas investigaciones dicen que es bastante poco probable que haya sido Ted Bundy, porque no hay registros de que él haya estado en Nueva York, y además hay múltiples denuncias de muchas mujeres que vivieron situaciones similares. Es algo que siempre quedará en la incógnita. Pero este no es el único episodio de este tipo que vivió Debbie en su vida. Un hecho similar la inspiró a escribir una de las, no sé si sus más famosas canciones, me atrevo a decir que es su más famosa canción en su carrera como artista. Debbie Harry tuvo un noviazgo que ella decidió terminar porque su novio era alcohólico y tenía actitudes bastante violentas. Y luego de cortar con él, él empezó a llamarla a todas horas, empezó a perseguirla por la calle, empezó a aparecerse en su casa a cualquier hora sin avisarle y a tocarle la puerta y a querer verla a ella, empezó a molestar a sus amigos, y tanto fue el acoso que sufrió por parte de este exnovio que hasta tuvo que dejar Nueva Jersey e irse a vivir a otra ciudad. Era absolutamente insoportable lo que estaba viviendo. Y escribió una canción que dice: de una manera o de otra voy a encontrarte, de una manera u otra voy a conquistarte, de una manera u otra voy a encontrarte, voy a pasar por tu casa, y si las luces están apagadas, voy a fijarme quién está dando vueltas. La letra de esta canción es muy gráfica. Esta canción fue incluida en aquel tercer álbum que hablamos, de Blondie Parallel Lines, el que los llevó a ser una de las bandas más importantes de su género. Sin embargo, la cantante explicó en más de una ocasión que no se trata sobre una victimización de su parte, sino que trata sobre empoderarse, algo que hoy en día está más vigente que nunca en el movimiento de mujeres. Y declaró: fui acosada por un loco. Eso no fue un acontecimiento amigable, pero traté de inyectarle a la canción algo de ligereza para hacerla más agradable al oído. Creo que fue un mecanismo de supervivencia un poco normal, sacudirlo y decirlo de alguna u otra manera y seguir con tu vida. La manera de expresar todo aquel drama que vivió con ese exnovio acosador fue ponerle rock a ese acoso. Debbie Harry creó un estilo único dentro de la música, muy personal, pasando del primer punk rock en el que se vestía de cuero a unos elegantes vestidos para tocar pop, y una imagen que inspiró a la propia Madonna, según ella dijo, en los primeros años de su carrera, y hasta Debbie Harry tiene un retrato hecho por el propio Andy Warhol, y compuso One Way or Another, un éxito absoluto, su gran canción, la gran canción de Blondie, y que, como decíamos, le pone rock y le pone su propia piel para contar el calvario que sufrió con un novio acosador. Thank you.
noticias en Salsa Picante. Cánticos de egresades. Revuelo en el centro sanjuanino por una marcha de festejo realizada por alumnos que egresan en 2020 y 2021. Según voceros de la marcha, todos los estudiantes están en condiciones de dar por terminado el secundario luego de haber transitado el programa de acompañamiento pedagógico PRACIR. La manifestación se vivió con mucha algarabía entre los estudiantes al grito de PRACIR, decime qué se siente. Remake de Rimas. Juan José Campanella llevará adelante la reversión argentina de las míticas películas Los Juegos del Hambre. A raíz de esto lanzó una trivia en Instagram para decidir el nombre de la reversión. Las posibilidades son tres: Los Juegos del Matambre, Los Juegos del Calambre o Los Juegos del Fiambre. Música con Panchos. Luego de que los fanáticos de la banda internacional Green Day acusaran al conjunto de hacer punk cheto, Mauricio Macri envió un mensaje de apoyo a los músicos diciendo que ser cheto es solo una construcción social. Según sus propias palabras, para que esto no vuelva a pasar, él mismo asumirá la producción y creación de un nuevo food truck que será distribuido en todo el país con el nombre de Punk Cheto, un carro de panchos con cerveza artesanal a precios descuidados como homenaje a la banda. ¡Comeremos! ¡Ídolos de la infancia! Gran conferencia de prensa fue la que dio Lionel Scaloni desmintiendo el malestar del grupo sobre el hecho de jugar en la provincia de San Juan. El director técnico aseguró que es imposible visitar la provincia y perderse delicias culinarias como la punta de espalda, el vino y el dulce de membrillo. Además, manifestó su deseo de conocer a su ídolo de la infancia, el canguro de la panadería Mauri. ¡Ampliaremos! Informó para Salsa Picante María Claudia Santillán desde el Paredón de los Lamentos en el dique de Ollum. Gatos del Tiempo. Estamos en la escuela de meditación del señor Tiempo. Hola, señor Tiempo. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien. ¿Todos estos son sus gatos? Así es, son mis gatos que están pasando por su primer clase de meditación. Como podés observar, sí. Blanquita está tensa porque ella no entiende que hay que meditar cada día. Lo cierto es que para poder sentir realmente los beneficios de la meditación, es importante que se haga cada día. Muy bien. Satanás, sí, está entrando en el entrenamiento de mente. Ajá. Porque es sumamente importante llegar a tener la mente en blanco. Uh-huh. Es lo más importante del mundo, te diría yo. Qué importante. Claro, sí. Eustaquio, sí, que lo ves estirando acá, sí, entiende que la postura es importante. La postura, sí. Sí. Se puede meditar sentado en el suelo, uh-huh, y también tumbado. Lo importante es que tu cuerpo esté cómodo y relajado. Muy bien, Eustaquio. Muy bien. Y por último, sí, vemos allá al Principito. Sí. Este es mi nuevo gato. Sí. Está controlando sus pensamientos. Ajá. Tiene que pensar. El estado natural de la mente es el pensamiento. Por lo tanto, durante la meditación, es importante que no se deje llevar por ellos. Qué importante, señor Tiempo. ¿Se quedan a meditar con nosotros? Sí, así es. Perfecto. Informó para Salsa Picante, Darío, pagás igual si no venís desde la escuela de meditación del señor Tiempo. Noticias en Salsa Picante. ...15.07, seguimos en Salsa Picante. ¡Ah, qué bien es tener retorno ahora! Bien. Sí, sí, sí. Pensé que ibas a decir algo. No, perdón. Tenemos datos, 18 grados centígrados me aparece en la computadora. No sé qué te parece a vos. Así es, 18 grados, 4 décimas, humedad 12%, presión atmosférica 951,4 hectopascales. El viento es del noroeste, viene a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. ¡Qué bien, qué bien! Hermoso día. Estamos con una pregunta, hemos largado, sí, hemos cierto lanzado... Que teníamos
tenemos la consigna para hoy día. Hemos lanzado una acaba de llegar un mensaje, están llegando mensajes, ya vamos a leer todos. Dice, hablando de filosofía, dice que están en la mesa hablando de filosofía, hoy es el cumpleaños de Nietzsche y de Foucault. Así que bueno, feliz cumpleaños a estos dos muchachos. La consigna del día de hoy. ¿Qué canción no puede faltar en un karaoke? Así es, todos tenemos pensado más o menos el tema que nos gusta estar en una fiesta para llamar la atención, o simplemente porque estamos borrachos, o simplemente porque tuvimos un mal momento sentimental. Te pasa eso, ¿no? Cuando querés tocar algo en la fiesta porque estás triste. Sí, también me pasa. Sí. Claro, bueno, es normal. Acércate un poquito para el micrófono para ahora. Sí, ahora. Eso. ¿Tenés algún tema especial para karaoke vos? No. Recién me dijiste uno, por eso pregunto. Ah, bueno, Aventura. Aventura de Don Omar con Sergio Romero. No, ¿cómo era el de la bachata? El de la bachata. Bueno, Don Omar. Bueno, Janina de Capital dice Corazón Valiente de la señora Gilda. Qué bien, ayer. Linda canción. Ayer estaba viendo la película de Gilda. Muy interesante la cantidad de toros oscuros. Acá mi suegra me dice que a ella le gustaría cantar Pimpinela siempre en los karaoke. Mi suegra dice. Bueno, Nunca Me Faltes de Antonio Ríos, temazo, ¿no? Mentiroso de Karina, Raúl de Capital. Vete y pega la vuelta de los Pimpinela. Cielo Newman está respondiéndonos a través de nuestro WhatsApp 2646-220586. Hay algo que pasa con los temas de karaoke que no son canciones que por ahí escuchamos todo el tiempo, sino más bien como cierta pulsión de emocionalidad que nos produce cantar a los gritos alguna canción. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción Rosas de La Oreja de Van Gogh. Para ¡qué bien! ¡Qué temón! Por eso será, que parece una canción casi de Floricienta, vamos a decir. Pero es un temón porque el público se copa en Por eso esperaba que una carita andaba. Sí, bueno, así es. Eclipse total del amor, Roxana de Capital. ¡Qué bien! Eclipse total temón. También se prende mucho la gente con Eclipse total del amor. Sí. Los borrachos, sobre todo. Sí, cualquiera de Manuel Wirtz. Ponen por aquí, Claudio de Capital. Bien. Esa noche son no me acuerdo de ninguna letra de Manuel Wirtz. Las de Karina, todas las de Karina, con la misma moneda te pagué infeliz. Corina de Rivadavia dice para cantar a los gritos. Está enojada. En el karaoke. Estamos en este momento en contacto con Jorge Pérez. Él pertenece a la Asociación de Guardianes del Cielo Cuyano, que es una agrupación cazadora de ovnis aficionados con la sede en Aberastain, Pósito. Así es. Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido a la radio pública. Julián Riveros y Daniel Salazar te saludan. Hola Daniel, hola Julián, buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la gente que está escuchando la radio a esta hora. Bueno, que estamos muy ansiosos, digamos, de saber de qué se trata este movimiento de cazadores de ovnis. Bueno, Guardianes del Cielo Cuyano, como iniciativa, arrancamos aquí en la zona de Pósito con un par de amigos que también nos interesaba el tema ufológico, muchos libros de Serpa, Eric von Daniken, J. Benítez. Y entre charla y charla y asado, tenemos aquí en el departamento la montaña muy cerquita de nosotros, entonces, ¿qué no mejor lugar para ir a comer un asadito y mirar el cielo en esa zona? Entonces, bueno, empezamos a observar algunas cosas que nos llamaron mucho la atención. Uh-huh. Al principio no teníamos mucho conocimiento de lo que estábamos observando por los movimientos satelitales y demás. Sí. Hasta que empezamos a ver cosas que ya eran demasiado curiosas y decidimos empezar a hacer una, no digo una investigación, pero sí adentrarnos un poquito más en el tema. Ajá. Y con la idea de empezar a hacer registros. Porque por ahí cuando le comentábamos a nuestros amigos lo que veíamos, no nos creían. Y bueno, la idea fue justamente empezar a hacer registros y eso nos llevó a empezar a equiparnos con equipos importantes. Ajá. Donde, bueno, las filmaciones y los registros que hacíamos eran muy curiosos, llamó uh-huh. mucho la atención en el resto del país y empezamos a tener contactos más con ufólogos
que estaban mucho mejor preparados, empezamos a aprender, empezamos a capacitarnos. ¿Cómo es el término ufólogos? Y ufólogos, gente que de alguna o de otra manera hacen un estudio un poquito más profundo de todos estos movimientos extraños lumínicos que se pueden llegar a observar en distintas partes del país y del mundo. Y entonces empezaron a sumarse como más gente, ¿no?, a este movimiento. Yo he conocido movimientos de avistamiento de ovnis en Capilla del Monte, por ejemplo. Claro, en Córdoba, sí. En Olavarría también, en Uruguay también he tenido posibilidad de conocer gente que estaba imbuida en el tema y la verdad que tenía como muchos adeptos, digamos, de la zona y también de otros lugares, ¿no? Como que se empiezan también un poco este tema como que se ha puesto un poco de moda más allá de las redes sociales y todo lo que se mueve en YouTube. Sí. Es un tema que está pegando muchísimo en canales de información, en radio y demás, porque siempre, bueno, lo que pasaba es que antes no estaban las redes sociales, no había esta conexión que tenemos con internet, que sí. Ahora cuando sucede algo en nuestra provincia, vos lo publicás, lo subís y en un toque da la vuelta al mundo. Claro, bueno, claro. Lo mismo pasa en otros lugares. Ahora, ¿quién no tiene un celular que pueda hacer un video, que pueda sacar una fotografía y apenas se sube a las redes sociales, esto te da la vuelta al mundo y todo el mundo se entera lo que está pasando en San Juan en 2 segundos? ¿Qué pasa con este tema de que ya la tecnología avanza tan rápido que ahora, mientras más aparece un video sobre este tema de los ovnis, ustedes se toman el trabajo de chequear la veracidad del video, el contexto y todo lo demás? Sí, porque ya el grupo se ha capacitado en distintas ramas, por así decirlo. Claro. Digamos, está el grupo que hace el rastreo satelital. Sí. Estamos hablando de 15, 20 personas que miran el cielo casi todos los días. Sí. Y se comunican por handy. Uh-huh. Y no tan solo gente de aquí de la provincia, sino también gente de otras provincias y de otros países. Sí. Como nuestros hermanos chilenos y, bueno, gente de Brasil, gente de Uruguay, de Perú. Eso hace que, bueno, estamos al estar conectados con handy, estamos viendo absolutamente lo mismo que se puede estar viendo en Chile, que se puede estar viendo aquí en la provincia, o que claro. Se puede estar viendo en Buenos Aires. Eso también te da pautas, porque hoy en día con los Starlink y con la tonelada de satélites y chatarras espaciales que tenemos volando, sí, sí. Por ahí hay eventos que no todo puede estar referido con el tema OVNI, sino también que son eventos naturales y son eventos que también produce el hombre. Claro. Por ahí no están muy acostumbrados a verlo, como por ejemplo el paso de los Starlink. Sí, sí, sí. Que se veía la caravana de lucecitas y mucha gente que estaba desconocida se asustaba y bueno. Y decía, claro, sí, ¿qué es esto claro. que estamos mirando? Claro, eso también un poco a nosotros nos impulsó a estar en más contacto con las redes y también con gente que trabaja en la televisión y las radios, que también nos consultaban justamente cualquier anomalía que ven, nos pegan un tubazo, nos llaman, nos mandan un mensaje y nosotros tratamos en lo inmediato tratar de darles una respuesta. Hay muchas cosas que son explicables y hay muchas cosas también que son inexplicables, que bueno, ya tenemos que empezar a hablar con geólogos, tenemos que empezar a hablar con un montón de gente para tratar de entender lo que estamos viendo de una manera científica y bueno, y tratar de buscarle la mejor respuesta sin tener que estar hablando simplemente que son ovnis. Claro. Hay muchas cosas que son explicables. Bien, la verdad que sí, escuchándote, la verdad que genera mucha inquietud, digamos, ¿no? Esta cuestión de si hay otra vida fuera de este planeta Tierra, digamos, ¿no? Como hoy en día igual pensar que no existe una vida en otro planeta es algo totalmente... Totalmente. Yo creo que sí. Falso. Seríamos demasiado egoístas pensar que somos los únicos en este vasto universo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Eso es lo que quería decir. Incluso... Teniendo en cuenta esto, Jorge, te quería hacer una pregunta. ¿Qué cosas has visto que decís, esto es muy loco, digamos, ¿no? Yo he escuchado hablar de naves, por ejemplo, de cuestiones muy claras y muy precisas. ¿Vos llegaste a ver algo
que tenga que ver con esto, así como... En varias oportunidades, sí, en varias oportunidades hemos podido observar. Yo no le daría la denominación como nave. Uh-huh. ¿Qué denominación le das? Realmente lo que nosotros hemos podido observar con más precisión han sido objetos lumínicos, sí, que tenían forma ovoide, por ejemplo, uh-huh, o forma de cigarro, cilíndricas, flotando y haciendo movimientos que no corresponden a ninguna aeronave convencional. Uh-huh. Cuando hablamos de ovnis, hablamos de objetos voladores no identificados militarmente, uh-huh, o sea, sí, no estamos hablando que sean helicópteros, aviones, globos de meteorológicos. Hay muchas cosas que el hombre puede estar produciendo y que por ahí se puede llegar a confundir, pero también tenemos que tener en cuenta con la capacidad que se mueven estos objetos. Claro. Entonces, ya sea a la forma de desplazarse de una manera muy rápida o de hacer algunos giros, detenerse y todo eso, que por ahí ni un satélite, ni un avión, ni nada convencional lo puede estar haciendo. Y tenemos la suerte de tener un intensificador de imagen, una cámara que es muy buena para hacer la filmación nocturna, donde te permite ver justamente toda la evolución que tienen estos objetos de una manera clara, que bueno, sin duda te deja un signo de pregunta enorme en la cabeza. Claro. Aparte, esto no lo estamos hablando simplemente nosotros, Guardianes del Cielo Cuyano, esto lo están hablando en estos momentos las Naciones Unidas, lo están hablando las Fuerzas Armadas estadounidenses, que están siguiendo estos tipos de objetos, se está hablando en todititos lados de esto, o sea que... Yo creo que ya pasó el tema ese del tabú de que no voy a hablar de que vi un objeto porque van a decir la gente que estoy loco. Claro, sí, no, eso se ha... Esto es un evento que le puede pasar a cualquiera. Incluso no hace mucho, Maru, de un programa de acá, de un canal de San Juan, en Canal 8. Sí. Nosotros siempre que íbamos, que nos invitaban los chicos, siempre ella un poco como no veía... como que no nos creía mucho, y sin embargo una noche, una tarde, ella tuvo un evento muy muy fuerte, sí, que le cambió totalmente la forma de ver este tema. Por eso te digo, por ahí a lo mejor a gente que nunca le ha pasado le va a costar creer. Ahora, hay gente a lo largo de todo este tiempo, incluso nuestros abuelos, quien no ha hablado de la luz mala, sí, de objetos que han pasado, incluso que están en los diarios, sin ir más lejos, estamos hablando en el año 1978, el 13 de junio de 1978 hubo un caso en la provincia de San Juan, sí, el caso Zamblón, donde un objeto se le posó sobre el jefe de la estación de tren, lo quemó con radiación, no tan solo lo vio el jefe de la estación, sino que lo vio también su relevante. Hubo un registro también de eso. Sí, lo vio la gente que estaba en el control San Carlos, lo vio el comisario Balmaceda, Castillo, Vara, todos los que participaron esa noche, que fue la policía hasta esa zona, sí, uh-huh, incluso que creo que hasta el ejército pudo tener participación esa noche. Y por el tema de la... noche estaban los militares y bueno, ellos también tuvieron que acudir a esa zona y también pudieron ver todo esto que pasó. Y estamos hablando del primer caso de encuentro de tercer tipo en la Argentina, y fue aquí en San Juan, y muy poca gente lo sabe. Claro. Esto es también, digo, este desconocimiento que hay sobre ese caso, también porque se tuvo, como era la época de la dictadura militar, también un poco que se guardó como en secreto, ¿no? Toda esta información, ¿puede ser que sí, algo de eso pasó? Hubo un despliegue importante, porque en realidad me acuerdo, por lo que se pudo conseguir, porque yo era muy chico en esa época, sí, pero por todos los datos que se han podido conseguir hasta el momento, eso en la revista Siete Días, en el diario La Tribuna, uh-huh, el diario de Cuyo, le cortó la transmisión a LB1, le cortó la transmisión a Canal 7, de que era de Mendoza en esa época, sí, fue un revuelo bastante importante. Claro. No pasó a mayores. Me acuerdo que el comisario Boguet dio un informe de que este evento, el señor había visto unas luces extrañas y nada más. No se habló nunca más nada. Incluso vino Fabio Serpa, hizo su investigación, sí, lo publicó en la revista
No me acuerdo cómo era la revista que tenía Fabio Serpa en esa época. Sí. Él hizo una publicación de toda la investigación, se le hizo un seguimiento a Orozco, que fue el señor que vio viendo todo este evento. Y bueno, y sí, el tipo estaba choqueado, quemado con radiación. Fue todo un temazo, pero bueno, todo eso se perdió, con el tiempo se perdió. Jorge, incluso por el tema de justamente que estaban los militares en esa época, y mucho no se pudo tampoco hablar. Bien, Jorge, me llega un mensaje de Angelito de Posito en este momento, están escuchando. Dice, me compré un terreno en Posito y me da un poco de cagazo, dice, ahí en la Rinconada. ¿Está bien que tenga miedo o cómo es la cosa, digamos? ¿Qué le podemos decir a Angelito? No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Te digo, nosotros en todo este tiempo que hemos estado saliendo al campo, sí. Hay que tenerle miedo a los vivos, que por ahí te pueden llegar a saltar, pero no a este tipo de luces que se ven en la provincia, porque realmente no hay todavía un, como en otras provincias, que a lo mejor el fenómeno se presenta de una manera más violenta. Uh-huh. Como por ejemplo en La Pampa, en la zona norte de Argentina, en Entre Ríos, donde se hablan de que estas luces llegan a tener contacto con animales y hay mutilación de ganado, que eso se investiga también de una manera muy rigurosa. Nosotros aquí en la provincia, por ahora, está todo no bien. Tenemos todavía ese tipo de contactos tan violentos. Digamos que nosotros también hacemos mutilación de ganado, ¿no? Sí, pero no vayas a creer de esta forma como lo hacen ellos. Es bastante curioso porque llegan a sacar partes del animal de una forma muy extraña, porque sin derramar una gota de sangre, sin abrir toda la piel, tiene unas características bastante significativas cuando llamativa, estamos hablando de la mutilación de ganado. Pero bueno, no hay que tener miedo. Hay que disfrutar el momento. Yo creo que cuando uno tiene estos acontecimientos, yo creo que son poquitos los que tienen la oportunidad de poder observar un evento de esa magnitud, y yo diría que la mejor forma es aprovecharlo y disfrutarlo. Jorge, es un placer escucharte. Tenemos un montón, millones de preguntas que nos están llegando además. Sí, ahora, pero la podemos seguir en una próxima comunicación. Hasta ahora nos sirve toda esta explicación que nos estás dando, y nosotros aquí siempre hablamos en tono humorístico y a veces también en tono científico, digamos, y bueno, vayamos viendo hacia dónde nos lleva todo esto. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que está bueno, estaría buenísimo algún día poder sentarnos y hablarlo extendidamente sobre este tema. Claro que sí, algún día podrías venir directamente al estudio. Exactamente. Sí, no hay ningún problema. Te aprovecho para contarte que, bueno, es que ahora muy pronto ya empezamos nuevamente con todas las actividades, así que nosotros siempre agradecemos a la gente de San Juan que nos mantiene al tanto de todo lo que puedan estar observando, porque ellos son los que nos dan las alertas para que nosotros salgamos a hacer este tipo de investigación. Perfecto, así que si ves algo en el cielo, te puedes comunicar con Guardianes del Cielo Cuyano. Ahí en la página de la fanpage o en el sitio web está nuestro número de teléfono, ahí donde nos pueden dar las alertas y todo, y se ponen en contacto con nosotros. Un placer, Jorge. No, por favor, el placer es mío. Chao, Jorge. Un saludo para todos. Hasta luego. Chao. Estuvimos en comunicación con Jorge. 15:26 y vamos a abrir un poquito una sesión acústica. Así es. ¿Te parece? Sí. Esa muletilla del así es. Así es, claro que sí, obvio. Siempre la muletilla presente para poder... ¿Qué es una muletilla sino algo que te hace avanzar? ¿No? Ah, yo pensé que una muletilla era algo que te sostenía los brazos por si tenías una pata quebrada. No, pero también te hace avanzar. La muleta es para que puedas avanzar con los pies rengos. Claro, entiendo. Cuando estás corto de lengua, la muletilla hace que puedas avanzar, claro, papá. Es una muleta para la lengua. Estamos con Ale Francavila, que nos va a tocar una canción. Oh.
mundo giras en torno a recordar que ayer te fuiste y lograste sentirte un poco bien ante tanto mal. Mira si ella te escuchara, estaría sobrado de palta, un lujo ir al almacén, un lujo verte amanecer. Quizás un sueño, quizás no tarde en venir todo lo que hablamos ayer. Quizás es cuestión de verte el dolor y hacerte sentir bien ante tanto mal. Se me enfría el té, se me pasa el tren. Te vieron pasar de largo y yo acá tendido a tus pies, tejido al revés. Y eso me hace bien ante tanto mal. No, gracias, perdón, no soy un vagón. Me pongo a cambiar, espero el lugar que es mío solo. Si vos decís que te hago un poco bien ante tanto mal. La muletilla. Ah, la muletilla. Escuchan las canciones de Ale Francavila en Spotify, YouTube y todas las plataformas, ¿no, Ale? Sí, ahí. ¿Cómo se llama el último disco que sacaste? Superveo. Superveo, tiene unas canciones preciosas. Hemos pasado varias canciones de Ale Francavila aquí. ¿También es de Cencosud? No es Superbea. Es Superveo, es super, de ver. De ver. Ver más allá. ¿Cómo se llama la canción que acabas de cantar? Un poco bien. Un poco bien. Esta no está en el disco, ¿no? No, esta la hice el domingo pasado. El domingo pasado, y ya la está mostrando aquí en Salsa Picante. Es un adelanto, siempre con un pie adelante. Exactamente. ¿Alguna otra canción más? Dale, ok. ¿Alguna del disco que querás escuchar? Casi me lleva. Listo. Okay. Mi favorita es. Vamos. Ay, mira qué justo. Casi, casi me lleva el río muy lejos, hasta el mar, hasta el mar. Si me lleva, casi, casi me lleva el río muy lejos, hasta el mar. Me da miedo, nunca supe cómo sentirme al respecto. Me da miedo, no sé nada. Casi me lleva, casi, casi me lleva al río muy lejos, hasta el mar, hasta el mar. Lleva casi, casi me lleva al río muy lejos, hasta el mar. Y me da miedo, nunca supe cómo sentirme al respecto. Me da miedo, no sé nada. Ah.
Casi me lleva a Brasil. Me acordé de la tortuga. ¿Quién? Pensemos en autobiografías, ¿no? Sí. Como aquellos que han dicho quiénes son a través de algunas palabras que ellos mismos han dicho, ¿no? Sería como una pregunta parecida a ¿quién es Alejandro Francavila? Un casi llevado, el último. Un casi llevado. No sé, es una pregunta que se va respondiendo a lo largo de los años y que a la vez genera otros interrogantes y creo que nunca se termina de responder. Es una pregunta, es capaz de ser respondida a la vez capaz de nunca ser respondida. Ajá. Y así, ¿qué opina al respecto? Entonces, ¿qué sería una construcción de una identidad, digamos? Una construcción constante de una identidad, exactamente. Sí, ajá. Sí. ¿Y con qué cosas sentís que tenés más relación en este momento? ¿Con qué temas, qué cosas qué cosas te interpelan, sería, ¿no? Como que con qué cosas, ¿en qué cosas te sentís como cerca? Creo que estoy hasta las manos y me siento cerca del esfuerzo, del dolor, de la alegría, o sea, todo en constante contacto. Uh-huh. ¿El esfuerzo con qué tiene que ver? Y el esfuerzo tiene que ver por ahí con... O sea, yo tengo un solo miedo, sí, que es dejar de ver las cosas como las veo. Creo que todo parte de mi propia visión. Porque te gusta verlo como lo estás viendo. Claro, elijo verlo de cierto tal, de cual manera, una que me funcione y me sirva. Y me diga, bueno, me gusta verlo así. ¿Viste? Es como sí, levantar la frente. Y sí, decir, bueno, lo veo así, me gusta. Y lo disfruto. Podría sonar como algo de una zona de confort, pero no, él lo está transformando como algo que tal vez es raro, pero él lo transforma en algo que te gusta. Claro, es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo sí, hace poco grabé un video, sí, y las primeras dos tomas fueron horrendas, ¿viste? O sea, fueron muy malas, uh-huh, muy sí, malas. O decir, ¿qué hacen estos locos grabando acá? Y de repente la última toma sí, fue espectacular. Y de repente elegí ver esa situación como una gran oportunidad para inmortalizar una obra. Y de repente se logró. Se logró y fue todo partido de cómo se veían las cosas, del entusiasmo. Mm. Y por ahí puede sonar como una zona de confort, decir, bueno, es cómodo ver las cosas así, pero está bueno. Sí, claro, claro. Me hace acordar, digo, un punto de vista es la zona de confort, pero otro punto de vista podría ser las técnicas milenarias, como la técnica del Aikido, digamos, ¿no? Por esta experiencia que contás, digamos, digo, claro, la fuerza que alguien está tirando hacia mí, yo la uso, la reciclo para que mi fuerza sea doble y yo pueda transformar, hago una transformación de esa fuerza, como si fuese una alquimia, digamos. Una alquimia, ¿no? Claro. ¿Tiene sí, algo que ver con eso, tu punto de vista, digamos, de poder gestionar las cosas que por ahí no son tan, tan positivas en algo que realmente claro, sirva para algo? Por ahí es como hacerme cargo. Ah, bien. Decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? Bueno, ¿y qué concretamente hay entre lo que, entre, no sé, entre el estudio de acá de la radio y mi casa? No sé, bueno, hay 5 cuadras, bueno, vamos a caminar por acá. Ajá. Decir, bueno, concretamente, ¿qué vamos a hacer? Eso sería como hacerme cargo y no dejar en manos de, por ahí, de Dios o de una toma de decisiones igual. Claro, tomar sí, decisiones, exactamente. Sí, sí, sí. Y por ahí es impresionante lo capaces que somos de repente en el camino. Es muy loco eso. Muchas canciones. Muchas canciones tuyas hablan sobre amor, sobre apego, sobre relaciones. ¿Cómo te llevas con eso? Bien, la verdad que bien. Ayer no. Ayer no. Pero viste, es un bien y mal. Pasa que tendemos a etiquetar todo. Sí. Y bien y mal. Bien, mal, rojo, ¿no? Claro, viste. Y por ahí, no sé, siendo, ¿viste? Siendo, bien, cambio la pregunta, ¿por qué hablas del amor? ¿Por qué hablo del amor? Y porque soy romanticón. ¿Qué por qué te puede gustar? Es romanticón. A todos nos gusta usted el amor. Usted nos responda las preguntas que le estoy haciendo a él. Si bueno, es sí, sí, no, él. Está bien, entiendo. Bien, ¿qué pensás sobre el FMI, sobre el Fondo Monetario Internacional? Y nos destruirán a todos, como decía Billy Mandy. Así es, una canción más. Este tema se llama Está Bien. Está bien. Estoy etiquetando ahí. Thank you.
tirarme en la basura, dejar que se lleven esto, que podrido está el camión, ya va a pasar. Y es ahora o nunca, podré ser libre. Aún no he podido relajar, dormir sin pensar que estoy algo saturado, y hago de cuenta que me amo, y esa voz atolondrada de miseria que me dice que hago todo mal y que el problema soy yo, pero también soy la solución. Y está bien, no te calientes por no ser como querías que fuese. Si tengo que forzar todo, ya no lo quiero, ya estoy bien. Tirando para no aflojar la taza de café que se me cae, me despierto asustado, tengo miedo de todo lo que no puedo controlar. Aún tengo mucho para dar, fíjate mi razón, va junto a mi corazón. Y está bien, no te calientes por no ser como querías que fuese. Si tengo que forzar todo, ya no lo quiero, ya estoy bien. Para para pa 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 pa. Aplaude de todo el estudio de Radio Nacional. Medio tango, ¿viste? Sí, ¿y cómo se llama esa canción? Está bien. Está bien, está sí. Bien, sí, la nombraste antes de empezar. ¿Y esta está en el disco o no? Esta va a salir antes del fin de año. Ajá, esta va a salir antes del fin de año. Sí. O sea que estás preparando nuevas canciones para fin de año, que ya es ahora, digamos, ¿no? Claro, pensamos que falta mucho, pero estamos a 74 días que termina el año. Contaba como crónica. No, no, muy directo con los días. ¿Tenés un crónica? Estamos acá con alguien. Sí, no, sabes que es que se viene mi cumpleaños y me quedan. Me gusta el cumpleaños. 132 días. 132 días. Bueno, también Salsa Picante se está despidiendo de alguna manera, ¿no? Es que quedan poquitos programas para que cerremos. No tengo la cantidad exacta, pero sí. Ale Francavila estuvo en nuestro primer programa de Salsa Picante, la temporada número 1. Primer programa de la temporada número 2 también. Y estamos cerrando también aquí con Ale, que es un gran amigo, un gran compañero de la vida. Con Alejandro Francavila, cantautor sanjuanino. Así es. Gran autor de canciones. Y seguimos con... ¿Mandamos Fonchi? Vamos con Fonchi. Vamos con Fonchi y la seguimos. Buenas tardes, oyentes de Radio Nacional San Juan. Yo soy Fonchi Seguino Laza y a bordo de la nave de Salsa Picante aterrizaremos nuevamente en el planeta de Fonchi. Esta semana les traigo el cortometraje Un largo silencio, de Eliseo Subiela, director al cual ya hemos mencionado en columnas pasadas, donde vimos algunas de sus películas, tales como La conquista del paraíso, Hombre mirando al sudeste, El lado oscuro del corazón y Últimas imágenes del naufragio. En esta oportunidad comparto con ustedes un cortometraje documental que realizó Subiela a la temprana edad de 17 años. Este cortometraje documental, llamado Un largo silencio, de 1963,
habla sobre los pacientes del Hospital Psiquiátrico Borda, en Buenos Aires. El joven Eliseo Subiela hizo un trabajo de campo complejo al ir por 9 meses a este hospital, donde además de recolectar material, hizo grandes amistades dentro del mismo. Soledad y espera, y unos hombres que se van amontonando detrás de los muros, unos hombres a los que luego se los cuenta, como si solo fueran números. Capacidad real, 2.500 enfermos. Costo previsto de enfermo por día, 200 pesos. Costo real de enfermo por día, 80 pesos con 11 centavos. Anualmente, muchos internados abandonan el hospital. De esos que se van, el primer lugar lo ocupan los fugados, 690 en un año. El segundo, los fallecidos, 271 en el mismo año. Hay que salen mejorados y luego vuelven. Algunos tienen registradas hasta 40 entradas y salidas en un mismo año. A través del lente de Subiela vemos a aquellos pacientes del hospital, acostados en sus camas, en los pasillos, en el patio. Estas imágenes tomadas por la cámara están acompañadas de una voz en off, tanto femenina como otra masculina, y a su vez sumado a la música de Johann Sebastian Bach. La mayoría son hombres jóvenes, entre 35 y 39 años. La mayoría son solteros. La mayoría no tiene profesión. Casi todos vivían en la misma ciudad en que viven ahora, pero por fuera. Quizá esta incertidumbre de recuerdos y pena se transforme algún día en algo que se sienta así, de golpe, como la vida que alguna vez deben de haber tenido. La muerte, quizá la única esperanza, la única liberación posible. A veces la demencia es una forma de misticismo. Entonces la alienación es también una forma de comunicarse, una comunicación en la cual el hombre clama por amor. Pero el amor está lejos. No, está en él. Dentro de la cinta nos vamos a encontrar con algunos personajes muy interesantes, sobre todo por las historias que cuentan a través de las voces antes mencionadas, como por ejemplo la historia de Matías, que es sordomudo. Matías. A veces el grito se convierte en un montón de palabras escritas sobre un papel. Vemos que se comunican con él a través de escritos que la cámara registra y en la que se puede leer la siguiente conversación. Haga letra clara para que pueda leer la cámara. ¿Tiene amigos? Tenía uno, se llamaba Pablo. ¿Qué le pasó? Murió hace tiempo. ¿De qué? De muerte natural, pero yo creo que murió de amor. Por alguien que veía todos los días en una ventana del hospital. Ella ni lo miraba, pero él la quería y hasta le había inventado un nombre, Mabel. Poco importa la pena, poco importa la lástima. Quizá no haya nadie capaz de sustraerse a la pena, a la lástima que producen estos rostros. Pero ellos igual seguirán aquí, como restos en un pozo de basura. Quietos, silenciosos, apenas un gemido y a veces un grito. La sociedad conviene en llamarlos locos, a todos. La sociedad que los engendró. Una sociedad que puede descubrirlos y los abandona. Una sociedad que puede separarlos y los condena. Pero ni siquiera se atreve a ejecutar la pena y los deja en esto que no es la vida ni la muerte. A continuación escuchamos al propio Eliseo Subiela hablar sobre el cortometraje. 63, que es un documental sobre el Borda, sobre el hospital Borda. Después me di cuenta que era una especie de borrador de Hombre Mirando al Sudeste, ¿no? Y fue muy raro, porque yo hice la película y un día se me ocurrió decirle a las monjas, me parece, de la cooperadora, alguien de la cooperadora, que quería mostrarla, que quería que vieran la película del Borda. Y recién ahí las autoridades del Borda se enteraron de que yo había hecho la película. Mirá el grado de abandono, ¿no? Habíamos puesto rieles para hacer traveling, porque el corto era bastante sofisticado, era documental pero tramposo, era muy muy resné, muy afrancesado, la influencia de la Nouvelle Vague era muy fuerte en las primeras cosas que yo había hecho, ¿no? Y recién ahí se enteraron de que había hecho el corto, ¿no? Pueden encontrar el cortometraje Un Largo Silencio de Eliseo Subiela en YouTube. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes la canción de Sumo llamada El Cieguito Volador. Y eso fue todo por hoy, amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. Yo soy Fonchi Seguino Laza y esto fue El Planeta de Fonchi en Salsa Picante. We'll be right back.
los murciélagos son tétricos, dan miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a Bela. Los murciélagos tienen alas de sitio y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos tienen cuidado. Salsa picante, salsa picante. Quince cincuenta. Estamos ya sobre el pucho. Sí, y siguen siendo 18 grados, muy soleado. Muy soleado. Está re bien. Muy soleado, muy soleado. Este fin de semana hay funciones en el Avispero, escénica. Exactamente. Esta noche. Estamos con la segunda parte de Hasta que las olas paren, viernes hoy y domingo 22 horas. Así que termina el Día de la Madre, la cena familiar y te vas al Avispero y te ves la segunda parte de Las olas paren. Una historia de mucho amor y mucha toxicidad. Mucha toxicidad. Bueno, y ese es un buen regalo para hacerle a mi madre, me parece. ¿Que vaya, ¿no?, al teatro? Claro, y sí, regalar una entrada para que vaya al teatro. Y hablando del teatro, el miércoles está la función gratuita de Bardo Cabaret en el Avispero Escénica. Localidades ya agotadas. Tenemos más mensajes. Aquí Gonzalo de Rauso me mandó un setlist de su lista de canciones para karaoke. ¿Qué canciones no pueden faltar en un karaoke? Era multimillonaria. Sí. Fuera, fuera, mentiroso. Sí. Rodrigo me encanta, Rodrigo tiene que ser todo. Mentiroso, corazón, mentiroso. Sí. Zamba para olvidar, esa que no te gusta a vos. Sí. Uy, qué fea canción. Vale. Adiós de Cerati. Sí. Tú podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. ¿Cuál es esa? Tú podrás faltarme cuando. Gilda. Gilda, claro. Sí. ¿Qué? Dale. Bicho de ciudad.
Bicho de ciudad, de los piojos. Sí, sí, fuego, sí. De intoxicados. Fuego intoxicado. No, pero tampoco es que copar el karaoke, digo, porque hay una cosa que sucede también con los karaokeístas. Ajá, que tienen nombre, está bien. Sí, que copan el karaoke y la gente que está en el bar, suponiendo que es un bar, empieza a aburrirse. Y cuando estamos también en fiestas donde hay karaoke, si se pone muy ahí, ponete otro y canta solamente uno solo, en un momento los tímpanos quedan a la miseria. Ah, bueno. Hay que decirlo también. No me dejaste de llegar a su última canción igual. Bueno, no es porque estaba comentando la canción anterior, viste que yo soy muy comentado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y la última era Lamento Boliviano. Uy, Lamento Boliviano, buena canción. Está metiendo ya con la género guitarreada. ¿Cómo? Ahí está mezclando el karaokeísmo con la guitarreada. Con la guitarreada, es verdad eso. ¿En una guitarreada de música ligera va en karaoke o en guitarreada? Y creo que en las dos. En las dos, claro. Esa es universal, me parece. Es universal. También está la obra la semana que viene, Se me murió entre los brazos, que es de Alberto Drago. El elenco Teatro Mío lo presenta, es una comedia para reír todo el tiempo, dice su flyer, jueves 21 y sábado 23 de octubre a las 21:30. En el Teatro Biblioteca Franklin, la Prida 63 Este, ahí mismo donde está la biblioteca. Las entradas están a $500 y las anticipadas en el teatro a $400. Se me murió entre los brazos, obra en la Biblioteca Franklin. La vida es un carnaval, dice Erika. La vida es un carnaval. Todo aquel que piense que Dualde no es igual tiene que saber que no es así, ese es otro hijo de puta. Bien, ¿otro más? Sí, tengo más. Sí. La fuerza del engaño, no sé cuál es esta. La fuerza del engaño, tampoco, no tengo ni idea. Llorarás por mí de Chapacé. Sí, quiéreme de Giancarlo, agrego yo, dale. Dale, deja de llorar, deja de sufrir. Deja de sufrir. 8:40 del Potro. Uy, del Potro, todas las Potro. Sí. Fuego y pasión, fuego y pasión. Una de los playeros, me dice acá Virginia. ¿Los playeros cuál es? Debe ser una banda de cuarteto, ¿no? Es una banda de cuarteto. Es una banda de cuarteto. No me arrepiento de este amor de Gilda Ángel. Ojos así, dice Duende. ¿Cuál es Ojos así? Ojos así, desde que tienes tú. Canción para Antonito de la Rúa, que se lo dedicó Shakira. ¿Cómo estamos tirando datos? Parecemos Valevich. Sí, ¿qué más? No tengo más. Ella usó mi cabeza como un revólver. Roberto de Capital. Bien, alguna del Yello, me dice Matías de Rawson. Alguna del Yello, hay una del Yello que me encanta, pero ya se me olvidó. Acá había una amiga que me había puesto una de Luis Miguel para odiar a alguien. Déjame que la busque. De Luis Miguel hay una que es muy bonita. Ahora te puedes marchar. Está bueno, si estás despechado, onda canciones para enroscarse, como las dos del Gordo, que no las hemos podido poner hoy. Está bueno para el despecho, ¿no? Sacarse cierta emocionalidad, como cuando uno va a la cancha el domingo a putear a los jugadores, como para sacarse esa carga que tiene de la semana, ¿no? Como no está mal hacerse un karaoke de vez en cuando. Igual es un bajón ir a echarle toda tu mierda a otras personas. Sí, eso es lo que hemos aprendido hoy. Con los ovnis. Sí. Cuando no está mal tener encuentros de tercer tipo, una cosa que hemos aprendido mirando ovnis. Sí. Otra cosa, ¿cuál era el otro? No hay mal que por bien no venga. No hay mal karaoke que por bien no venga. Bien. Eso. ¿Cerramos con una canción de Ale Francavila? Con dos canciones. Con dos canciones de Ale Francavila. Estamos ya sobre el pucho, 4 minutos para terminar esta sesión, este programa Salsa Picante. Nos vemos la semana que viene. Van a sonar algunas canciones de Ale Francavila y nos despedimos así. Chau, chau. 4 minutos, Ale, vos organizalos como quieras. Para salir a llorar, llorar la guita, salir a llorar un celular, llorar de noche en una calle muy oscura, esperar es una boca de lobo a esta hora. Encima llueve. Esperar.
salir a llorar por una zapatilla. Llorar por el pancho y la coca. Vos te pensás que a mí me gusta salir a llorar. Vos te pensás que a mí me gusta salir a llorar. Dale, dame todo si no quieres que te llore. Hacela corta, dale, dame todo lo que tengas. Campero también, lo que pasa es que yo tengo que salir a llorar por mis hermanitos, salir a llorar por mi vieja. Con un alma de fuego me lloraron todo. Llorar re loco sin respeto por la vida ni por la muerte. Salimos a llorar con unos amigos. Llorarle a todo el mundo sin saber cómo reír, ni para qué seguir riendo. Esto lo que pasa es que yo tengo que salir a llorar. Voy a tocar mi, lo que suena en el despertador de... Me voy a laburar. Esto fue salsa picante. Es esto que esto fue salsa picante. Es eso, eso fue salsa picante. Baja del bondi, negra. Tu casa está muy cerca.